derecha. Quedó corto. Oh, la termina sacando, la vuelve a poner adentro. Oh, ¡la peinaron! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colegiales! Lesión de Yambuce, allí cae en el piso. Es Mancilla. Es Mancilla. Entró Tosi, que no le pudo dar. Comunicaciones es el que más intenta en estos primeros minutos. Gastón Mancilla juega la pelota otra vez. Para Nasif. Se queda atrás para Mancilla. Medina, Mancilla. Crece Colegiales, busca el... La pelota era de Tolos, entregó mal el 9. Igual volvió a recuperar Gastón Mancilla. De buen tranco el 11, Parte es grandote. Sí. Lo que me sorprendía que con el número 11 sea volante central. Sí. Finalmente ante la marca de Estable salió Gastón Mancilla. Por 30 segundos, Mancilla va a llegar hasta el fondo, coloca al centro, jugó para abajo, Fidalgo. Juega muy bien Gustavo, Sombra, falta. Pero dijo el juez. Mancilla, pisa cuerito. Mancilla. Chávez, upa la pifia de Collante, el taco, Mancilla, Chávez, upa Collante. Diego Chávez, controla, completa, entrega para Mancilla, lleva el número 11, sigue Mancilla, la pide por lo bajo, Tolosa. Y el contraataque apuesta justamente con el Colegial. Aquí va Mancilla, la busca, la ha atajado al jugador Claudio Salto. 37 minutos, final, tremendo, nos espera aquí, falta. La anterior, exactamente. Tomó de la mano. Sobre Mancilla. La pelota iba para Ledesma. Controla César Mancilla. Va jugando Mancilla. Atacando Colegiales. Nuevamente la pelota va a los pies de Gaitán. Gaitán juega para Muñoz. Muñoz ahora para Mancilla. Se viene el flaco. Toca la pelota hacia atrás. Siempre Mancilla con la pelota. El centro. Atención. Gira. Tolosa no pudo rematar. Toca hacia atrás el balón. Ahora va a los pies de Brian Medina. Mancilla. Mar García. Más atrás para Mancilla. Levanta la cabeza Mancilla. Lo ve bien ubicado. El futbolista Fagioli. Mancilla. Ataca el 11. Este segundo tiempo no logra crear un buen ataque de cara al arco que ahora defiende Ramírez. Mancilla. Cambio de frente para Franco Tolosa. Ahí va el goleador. Mancilla. Ataca el número 11. Viene el centro contra el área. Está Franco Tolosa. Otra vez saliendo. El tricolor de Munro en los pies de Gastón Mancilla. Juega la pelota para Franco Gómez. Ataca Gómez.
Intenta lograr algo de juego y profundidad. Brian Medina toca la pelota hacia atrás, nuevamente para Mancilla. Gaitán controla la pelota ya Brian Medina. El toque para que vaya Mancilla, falta de Roque Ovejero, tiro libre. Fuera Nasif, ya se hizo el servicio. La pelota vuelve a ser de Colegiales, otra vez con Mancilla. La cancha no logra tener más peso en campo de Colegiales, al contrario, como que pareciera que le da más espacio al local para jugar. Ataca Mancilla, pelota larga del Flaco. Soria, la pelota va para Espeche, Espeche que se la olvida, le recupera Mancilla, Mancilla juega para Tolosa, Tolosa para Mancilla, Mancilla que la retiene por la banda izquierda, toca hacia atrás nueva. Complementa ahora Espeche, la pelota le queda a Mancilla, ahí va el negro Mancilla, se viene el 11, Mancilla, Tolosa. Estrellas, pero siempre sin usar los brazos, para mí gana bien la posición. Se viene Colegiales, atención, iba Tolosa, terminó salvando Pucheta. Vuelve a complementar Mancilla y mira la contra. Y se viene Tolosa por el gol. Lo gana Colegiales. Tolosa, 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 Tolosa. La abre Tolosa, remate. ¡Gol! Tolosa no podía. El rebote le cayó a Mancilla. Abrió ya para Jiménez, de vuelta para Mancilla. Es incansable el Flaco, patas largas. Parecido a Sanás. Sí, el espeje que llegaba de cabeza. La media vuelta y el toque hacia atrás para Facundo Nasif. Acelma, qué bien que jugó para Mancilla. Mancilla, fue jugando por abajo, Chambusi, Mancilla, arce abierto para la izquierda, no lo vieron, estable, la pide abierto, Pacioli, estable abierto, no. Mancilla, Tolosa,